will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. ¿Qué? ¿Dónde se me está cayendo el pantalón? ¿Ahí está? ¿Con él o qué? Una lata, ¿no? Ah, de una polleta. Para la puerta, se me cuesta mucho. Puede traer coronavirus. Otro vistazo a la casa que más tarde entraremos en la noche a grabar. Bueno, ayudar, amigos, suscribiéndose al canal. Dando manita arriba y compartiendo al canal Detección y Pesca de Aventura. Suscríbanse, compañeros. Su servidor, youtuber. Vamos a darle para acá. Vamos a dar una limpiada un poquito. De aquel lado está la noria y ahí vamos a detectar. Sale, pues. Sí, ya. Vamos a sacar lo que hay aquí. Ese aquí. Puede ser una lata, una moneda, un pote, algo de aluminio. Un pote. ¡Oh! ¿Voy también ahí? Bueno, primero aquí. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Esta es... ¿Tiene el tornillo abajo, güey? Una peri... Es como de un cajón. Una jaladera de... Está doblado el... La pija, el tornillo. Ahí está. Es de lo que va atornillada la madera de los cajones. Uy, uy. Aquí hay otro tono. Acá hacer otro... Encontramos una raíz. Voy. Posiblemente sea una moneda de oro. De los antiguos. A ver. Está más profundo. Dándole. De vidrio, güey. ¿Otra ampolleta? No, es piedra. Eso no es. Mira, está más abajo. Esa pinche lata otra vez. Una lata. De, como de tapadera de lata. Sí. Bueno, vamos a seguir buscando. Son buenos tonos, son tonos muy buenos, el material no ferroso. Queremos ir. Comprar otro. ¿Otro? Ahí está. Está buena la tierra aquí, ¿eh? Sí. ¿Cómo para encontrar algo bueno? No. Está abajo, güey. Está más abajo. Ese también debe sonar porque es cobre. ¿Y no lo suena? Es cobre, güey, y no lo suena. A ver. No, popote. No. ¿Es cobre? Sí, no. Aquí. Vamos
soy. A ver. Tornillo, un tornillo. ¿Tornillo? Sí. Como un remache, ¿no? Sí, parece. De un barco, a lo mejor. Es un remache. De un barco. Hay otro. ¿Es otro? Sí. A lo mejor era el basurero aquí de la casa. Ya está mal. No, está abajo, güey. No, eso ya. Parece un clavo. Sí. ¿No lo detecta? Está detectando otra cosa abajo. Un clavo de un barco, dice, ¿no? Remache. Mira, güey. ¿Qué es? ¿Ese será? Remache, ¿no? A ver, pásalo. Un clavo, güey. Sí, es como un clavo. Pásalo, tocará, quitará este. Sí. ¿Tú pásale ahí? Sí, cierto. ¿Y? La madre. Algo hay ahí de aluminio o un fierro grande. ¿Cuántos años tendrán estas cosas ahí, güey? Agua, porque hay vidrios. Oye, ¿lo detecta muy abajo todavía? Sí. Hace el hoyo más grande. Ya estoy unas gafas. Sí. Unas gafas de volada. Ahí trae gafas a este, préstelas. Bien, ahí te van. ¿De esos no? ¿De cuáles gafas, güey? Como que aquí era el basurero, ¿no? De la casa. No lo sé. Mucho fierro. Vamos a ver si sale ahí. ¿Qué cosa? Está aquí, sí. Aquí. Más abajo todavía. Ya no tarda en empezar a salir agua esa cola ahí. A ver con los vidrios. ¿Pero qué tono? ¿Es de fierro o qué? No, es tono de como aluminio. Oye, pero está hondo. Sí, está hondo. ¿Cuánto agarra esa cosa? Como 30, 40 centímetros. Una grapa. Uh-huh. Ha de ser eso, debe haber bastante grapa. ¿Sí? Mira, mira, trapo. Mira, un clavo, hicieron un clavo. Tela. Vestido de la señora. De brujería, con clavos. Uy. Uy. Ahí viene. Algo hay ahí. Ya salió. No, no es. Ahí está, güey. Algo grande está enterrado ahí, gato. Sí. ¿Eh? Pedazos de... Son huesos de dinosaurio ese, ¿no? Oílo, oílo. ¿Qué es? ¿La olla? ¿La olla? La tubería de... Del riego. Del riego. No le voy a hacer romper para mezclar el guachicol. Sí, era como basurero aquí. A ver, está como una cajita, güey. Oye, güey. No, la caja del. Hay algo. De... Muy bueno. Bueno, ahí está la caja del dinero, ¿eh? Ahí está la caja del dinero. Algo está grande ahí abajo, güey. No creo que se pisó aquí, ¿verdad? Ya se hizo yo, ¿eh? ¿Se rompió? Como una lámina. Ay, güey. Mira. Esto es una placa de vidrio, güey. ¿De vidrio? De fierro, güey. Salió un chiste, clavos con el teléfono. ¿Qué es eso? ¿Un gusano, güey? Sí. ¿Sí? Está bien. ¡Ah!
Aquí nuestro amigo Cador Campos Marales. Le llamamos al tesoro. Ah, yo el tesoro. Toma la foto. Dale una pasada. Me faltaba una. ¿Sabes, Paco? Ayúdame a hacerle con las orillas. Están los talaches, rompele con los talaches. Con los talaches, están los dos, Paco. Mira esta cosa. ¿Lo hace el vano? Para que vean que no se... ¿De corto y...? No, déjalo, palito. Nada más que se vea qué es. A lo mejor es un fierro ahí puesto. Una placa. Una placa. ¿Y qué hay debajo del fierro? ¿Pero no, te estaba detectando fierro esa cosa? Es que cuando es fierro grande, no importa que le ponga... discriminador, me lo detecta. ¿No será una placa de las camionetas blindadas que entraron aquí antes? Se ve que está grueso porque si fuera algo del lado ya le había entrado, la verdad se puede podrir. Que se falta la pala, güey, además. Sí. Ey, vete por la casita de acampar, aquí lo vamos a poner. Sería bueno, güey. Ya. Nomás te limpiarlo, la peche. Bien, limpiar aquí. Está mejor allá, ¿eh? ¿Dónde? Tu parcela está más. No, pero se trata de estar aquí, en la casa del diablo. Bien, mira. Dicen que espantan y que es terrorífico. Vamos, ya veremos de rato. Da más miedo, Paco. Mira la moneda, güey. Una moneda, güey. Uy. Mira, güey. ¿Salió? Mira, güey. Mira, güey. ¿De qué es? ¿De qué es? Enseñan a la cámara. Como de 100 pesos. Carranza. Sí. Es de las que valían 10 centavos. Ahí debe estar todo abajo. Como que había un plato, ¿ya viste? Sí, vean la. Mira, hay pedazos de. Ay, güey. Está poniendo cada vez más feo aquí. Un pedacito de una taza, algo así. Sacamos una moneda de 100 pesos. Uy, oí murmullos. Hombre, es el aire. Es el murmullo del viento, vato. Te llevamos una moneda de 100 pesos, mira, son... Otro peso, ¿tá? Venustiano Carranza, va. Del año 89. También van unos pasitos de una taza. No, este es del año 1990. Como 1990, ¿no? Dale, coronavirus. Es redondo, va. A ver. ¿Qué hacer el cofrecito? Ah, sí, sí. ¿Eso? No será olla. El otro. ¿Se acuerda? Falta una barra. ¿De dónde salió la moneda? ¿De ahí del hoyo? Sí. ¿Esto qué es? ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. ¿Quién sabe qué será? ¿Es de del fierro ese, va? No, aquí está a un lado. Está como un segurito, ¿no? De algo. Ya va a salir, ya sale. Salió. ¿Máscara de gases? Es la base de la antena, güey. Dale. ¿Cuál antena? Es la de Caraballo. ¡Ah, su madre, no mames! Bueno, pues les muestro la moneda de 100 pesos. El año 1990, ¿sí se alcanza a ver? Sí. ¿El año? Sí. Va, Paco, otros dos. Tienen que escarbarle más hacia atrás. Sí. Hacia atrás, André. Aquí salió un clavo también. Tapa. Una placota, güey. Es una placa.
La quita los bebés, la quita. Está raro que haya salido una moneda, ¿eh? Ah, no sale porque tenía una raíz. Es una pasta de cloche. Cloche. Una pastita de cloche, pero ¿ya viste? Es como de ¿qué? De camión de... Avioneta, viejísimo. 50 pesos. ¿Otra moneda, güey? ¿Sí? 50 pesos, un benito. Les digo que sí hay. Aquí están las monedas, entonces. Uh-huh. A ver, ponle esto todo otra vez. ¿De qué es, güey? Esa brilla, mira. De 50 pesos, güey, de 5 centavos. Van dos monedas. Vamos a encontrar más. Wey. Préndelo. No, está prendido, ¿no? Sí. A ver. Ya, fue todo. ¿Vale? ¿Tornillo? Ah, sí, tornillo. ¿Cuántos pesos, Benito Juárez? 1000. 150 pesos, hombre. Pero vino este... 1980 y qué? 89, es como de la otra del 90, güey. 88. 1988. Pero vino, el carro salió de cortar y la devaluó. Salió mal. Espero que se vea. ¿Hay lugar para mi casita de campaña, vato? ¿Ya encontraste el lugar para tu casa de campaña? Ahí. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con la búsqueda, se nos está haciendo de noche. Acá están los amigos allá abajo. Ya encontramos dos monedas, encontramos una perilla tipo de cruz. Aquí anda el amigo Eduardo en la pileta. Ahí está la noria. Y aquí están las ruinas de la casa. El compañero se quiere meter a la noria. Ya se quiere meter a la noria el amigo Paco. Bueno, vamos a continuar un rato más, porque esos muchachos quieren ver, a ver si asustan aquí. Yo les digo que yo voy a correr, pero no me creen. Ahí me van a ver allá en la casa. Sí. Dejen, grabo unas tomas para antes de que se haga de noche. Ahí está la casa, ya anduvimos allá adentro. Ahí espantan, ahí está tenebroso. Sí, está bien oscuro, como queda la cocina aquí. Un ratito más y ya nos pasamos a retirar. Estos muchachos se quieren quedar hasta las 12. Bueno, nos vamos a despedir de esta aventura. Ya dimos una detectada aquí alrededor de la casa. La verdad no pudimos detectar mucho porque está bien desmontado. Aquí van las últimas tomas de la casa abandonada. Ya se está haciendo de noche. Está muy, muy interesante. ¿Qué fue eso que está ahí? A la madre, ¿qué, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué se sube? ¿Qué es ese ruido que soy yo? A la madre. ¿Qué es? Algo se tomó ahí, creo. Algo se tomó. Vámonos. ¿Qué era? ¿Qué era? Sacó el... ¡Córrele! ¿Qué es? ¿Qué es? Espérame. ¿Qué fue? Algo, oye, yo.
acordé. Me cansé. Amigos, como pueden darse cuenta, algo se asomó ahí en la casa. Según dijimos que nos íbamos a quedar más noche, pero no aguantamos. Me cansé. Allá estaban los compañeros. Sí, está bien tenebroso aquí. No sé qué andamos haciendo acá. Pero bueno, todo sea por ustedes, porque vean los videos, porque los disfruten. Es una aventura para ustedes. Voy a cortar el video porque le voy a correr más, no puedo ir grabando.